Déjanos orar por ti, por favor. Señor, el regalo más grande que tú nos has dado es habernos perdonado, habernos librado de la culpa, Señor. Y hoy quiero pedirte, Señor, que le des ese regalo a cada uno de mis hermanos y amigos. El regalo también de poder liberar a otros a través del perdón, Señor. Recibimos de ti fuerza, porque eso fue lo que nos diste en el perdón. Danos hoy gracia y fuerza para soltar a otras personas que nos han ofendido, Señor. Y al hacerlo, que sea tu presencia llenando a cada uno, Señor, sanando el corazón de cada uno, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias, Padre, por el regalo de tu Espíritu Santo, porque Él es aceite para nuestras vidas y para nuestras relaciones. Hoy te pido, Señor, que seas tú sanando cada corazón y también ayudándonos a entender que en tu tiempo perfecto, Señor, tú haces que las relaciones sanen, Señor. Tú nos ayudas también, nos das la sabiduría para acercarnos a las personas que son importantes para nosotros y demostrarles, Señor, nuestro amor sincero, nuestro cariño. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas obrando en los corazones que a veces creemos que son duros, pero que no se resistan, Señor, a esa unción, a ese llamado que hay de tu corazón hacia ellos. Hoy bendigo a cada persona en el nombre de Jesús. Y yo oro, Señor, que ellos puedan realmente reconocer que tú, Señor, estás en medio de ellos y en medio de esas relaciones más importantes. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por su presencia. Gracias porque todo eso se trata de su presencia. Y quiero orar, Señor, en este momento en favor de aquellos que perdieron el camino de la presencia. Aquellos que por algún motivo perdieron la conexión con su Espíritu Santo y no han logrado encontrar su presencia otra vez. Señor, oramos para que tú, que ese encuentro sea poderoso y que tú prepares ese momento para cada corazón que está, Señor, ahora mirando ese video, que está escuchando, Señor, nuestras voces. Yo quiero bendecir a esas personas para que ese encuentro sea poderoso y que ellos sean llenos del Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por su presencia, porque su presencia es todo que nosotros tenemos, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, y también queremos orar por personas que están luchando con ansiedad, con temor. Yo te pido que tú llegues a su corazón, a su mente, Señor. Tu palabra dice que tú no nos diste espíritu de temor, pero un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Señor, yo te pido por cada persona que está luchando con esta situación, Señor, que tú les llenes de tu amor, que tu perfecto amor eche fuera todo temor y que ellos puedan encontrar paz y descanso solamente en el lugar donde lo podemos encontrar, que es en tu presencia. Y yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a llenarles, tú les vas a dar la salida y cada una de estas personas van a poder ser libres a través del poder de tu presencia y de tu amor. Y lo declaro todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.